perreo intenso acaba de comenzar. Ya en vivo, Boxeo 101, en el último programa, o el último podcast del año. Mi nombre es Damián Ferrer, plataformas sociales, especialmente en YouTube, el filósofo del boxeo, especialmente en YouTube, porque ya desde enero 10, vámonos full para allá con los podcasts en vivo. Lo siento, gente de Facebook, no me están generando dinero. Vamos a tener un programa, vamos a hablar así de mente, de lo que nos queda en el cerebro sobre los valores del año. ¿Quién para nosotros es el boxeador del año? ¿Quién para nosotros puede ser o tener los méritos del entrenador del año? ¿Quién para nosotros? Yo ni me acuerdo de la pelea del año. Si me la dicen, hoy vamos a participar mucho con los seguidores. Van a comentar, al final van a hacer las llamadas para dar su opinión, dar su tema. Hoy va a ser un programa medio más de ustedes que de nosotros. ¿Sabe? Un programa que ustedes van a poner muchos de los temas, los vamos a estar leyendo, los vamos a estar hablando. Recuerden darle like, especialmente en YouTube. Dale like, que eso me ayuda con el algoritmo. Dale compartir para que la gente vaya entrando. Les quiero agradecer en el último programa, el último podcast de este año. Desde que arrancamos, no me acuerdo ni cuándo fue, hace como 6 o 7 meses. Por lo menos en la plataforma de Facebook hemos sido los más consistentes en cuestión de reproducciones y yo se lo agradezco. Esto no es solamente por mi mérito, por el mérito de la página, esto es por el mérito tanto de Orlando Cruz, que ha sido parte de este equipo, Seth Fernández, y en el último mes y pico que se incorporó el señor, el maestro Ojeda, como a los invitados que han entrado random, de verdad se les agradece mucho. Nos hicieron sus favoritos, y no lo digo yo por hablar mierda, busquen los números de cada podcast por ahí, especialmente los de Puerto Rico, que me gusta, no es por roncar, es que es más agradecimiento. Pero como dije ya antes, el programa no lo hago solo, lo hago con, ahora mismo hoy va a estar 2 boxeadores, que a mí me encanta siempre hacerlo con un boxeador, porque me gusta ver el punto de vista de los boxeadores versus el punto de vista tal vez de un bloguero, analista, slash, no soy periodista. El primero que llegó, Rey, militar al fin, Rey, el maestro Ojeda. Saludos, Rey. Primero, saludos, llegando a tiempo siempre. Y no, mano, aquí contento, ¿verdad? Yo me hice fanático del programa y siempre te escribía y me gustaban los análisis que te hacían. Hasta que un día pues me dijiste, mira, para que estés aquí conmigo, vamos a meterle. Y pues dale, vamos allá. Tras que estábamos haciendo los de bloguero versus boxeador también. Se discutieron buenas cosas ahí también. Pero ahí vamos, mano. Sí, no, me gusta la dinámica tuya, como la dinámica de el señorito Orlando, el fenómeno. De la que tú eres tan embustero, pues no, si la cara es un hipócrita, que si famoso fan del programa, de verdad que eres tremendo paquetero. ¿Quién, yo? Y es sí, verdad, pero él siempre me escribe. Pues claro. Estás a la mierda. Él siempre pues claro, me escribe. Saludos, Rey Ojeda, saludos, mi gran amigo, hermano, Damián, ¿cómo han pasado en este último año, ¿verdad? En estos últimos días, Nochebuena, súper, la familia bien, todo bien. Todo bien, ¿qué te regaló Santa? Ay, papi, si te digo. Mejor 12, que ahí te voy a ver muy bonito. 12 te regaló. Ay, eso no es nada, eso es algo así. Dale la cosa, vamos a hablar de boxeo. Ya, puñeta, no me agiten, dale. Orlando, ¿sabes cuáles son los temas? Bueno, estamos con Anthony Joshua, que perdió con Otro Wallet. ¿Que perdió? No, que perdió. Y tenemos la de Wilder, que bendito, que está cabrón. No, hay muchos temas. En general, el tema, vamos a hablar de las peleas, obviamente, de la semana. Vamos a hablar de la pelea de madrugada. Yo vi unos highlights, pero bien, lo hablamos yo y la gente que ve boxeo, como yo y el maestro. Mira, te voy a decir, yo ni sabía que peleaba David porque tú posteaste que madruga, Dios lo ayuda. Y no lo ayuda. Y no lo ayuda. Y no pelea ahora. Ahí fue que yo vine el gato y me metí.
Pero si no, me la perdí, no sabía. Nada. Los que madrugamos, vamos a hablar también de ese combate. Y quiero la opinión de ustedes de quién creen que es el libra por libra actual. Voy a interactuar mucho con los seguidores. Como dije, hoy es el último podcast del año. Vamos a volver me parece que es el 10 de enero. Vamos a tener 2 semanas free. El 10 de enero y vamos a volver, y se los digo de verdad, full YouTube. Así que yo espero que muchos emigren a YouTube, vayan suscribiéndose y le den a la campanita para que les salga la notificación tan pronto. Nosotros prendamos los miércoles a las 9:30 de la noche. Vamos a hablar también, Orlando, de los valores, que quién crees tú que es el boxeador del año, tal vez el entrenador del año, si te acuerdas. Yo no me acuerdo mucho de las peleas, cuál fue pelea del año, me la pueden decir la gente aquí en los comentarios, voy a estar leyéndolo. Al final voy a poner las llaves para que den sus opiniones. Pero ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por la pelea de los pesados. Le sorprendió la derrota de Deontay Wilder. Yo pensé. Empieza. Sí. Lo que me sorprendió fue que el show estaba hecho para que ellos ganaran, literal. Y pues a última hora, pues no sé qué le pasó a Wilder. No sé, Orlando, tú que has cambiado de entrenador. ¿Tú aprendes cosas nuevas cuando tú cambias de entrenador? Realmente, uno no es que aprenda una cosa. No es que uno aprenda cosas nuevas, solamente uno mejora. Sí, ¿verdad? Cada entrenador no comparte la misma énfasis del boxeo, el mismo criterio, la misma corporación, como tú te dices. Cada entrenador tiene su plan de trabajo. Sí, sí. Ningún entrenador lo tiene igual. Uh-huh. En mi caso, yo tuve a Jim Pagan, y tuve a Juan de León, y tuve a Marcelino Calderón. Tuve tres entrenadores, pero los primeros, el Jim y Marcelino fueron aficionados. Luego entonces fui mismo, Marcelino me hizo mis 5 peleas que la gané todas por nocaut. Uh-huh. Pero entonces pasé con Jim otra vez, que fue el que me hizo realmente desde el chamaquito, que fue el que me llevó a los Juegos Olímpicos, que hizo toda mi carrera, 220 peleas aproximadamente. Y luego pasó con Juan de León al ámbito profesional, porque recuerda, no sé, Rey, tú sabes, que uno llega a un nivel aficionado, pero obviamente ese entrenador no te puede dar más, lo digo yo, no sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero un entrenador aficionado, no, a un entrenador profesional, creo que tienen diferentes conceptos, que tienen diferentes materias de entrenamiento. No sé si tú estás de igual manera de pensar igual que yo, pero así lo veo. Por eso fue que yo me fui con Juan de León, porque Juan de León viene trabajando con Baby Joe Mancy, un contendor a nivel mundial, sí. También viene trabajando con su hermano Sugar de León, con el fallecido Sugar de León, cuatro veces campeón mundial Cruiserweight, so que tiene experiencia profesional, no aficionada. Por eso es que me fui con él. Pues mira, yo te pregunto eso porque yo vi que la pelea de Wilder, pues no, Wilder no ha cambiado de entrenador, a mi entender, no sé si lo ha hecho, si los fanáticos si saben, dirán, pero salió a boxear. Wilder apenas sabe lanzar golpes. Loco, el físico horrible. ¿Cómo tú vas a mandar a ese tipo a boxear? Mano, un tipo que toda su carrera ha dominado por su agresividad. Y entonces estoy de acuerdo contigo. Entonces ahí, a la pelea se perdió ahí. Horrible. A la que cayó atrás, no supo cómo hacer la regla. Yo tenía entendido que había cambiado, y sí, ahí lo pusieron, cambió de entrenador. Y eso lo mismo le pasó a General Golovkin, lo mismo lo hablamos aquí anterior. ¿Cómo tú le vas a decir a un tipo que toda su carrera, el éxito ha sido matar a la gente? ¿Cómo tú lo vas a enseñar a bucear? No, esto, o sea, no hace lógica. Tú tratas de mejorarle lo que ya él tiene, tratar de hacerlo mejor. Pero querer enseñarle cosas nuevas a un tipo de 30 y pico de años que ya lleva casi 40 y pico de peleas, ahí se perdió la pelea, en mi opinión. No, pues esa parte, lo que él hizo, pues dejó de sorprenderme. Y estoy de acuerdo contigo, maestro, porque realmente lo vi, su físico diferente que en sus últimas peleas. Las patitas. Horrible. Él siempre está flaco, pues sería peor. Lo vi como esto, un heavyweight que está debutando. Lo vi sin estilo, sí. Lo vi sin forma, lo vi cohibido, asustado, con miedo. Está bien, se sabe que viene de pelea, de
de unas pelas cabronas. Pero, loco, estás peleando con un tipo que te lo pusieron a ti para ganar, porque para ganar. Era que tú ganaras y entonces fueras con Joshua próximo año. Yo, mi opinión es bastante diferente en cuestión de que para mí Wilder siempre ha sido un peleador del montón con pegada. Pero no lo usó, eso fue lo que dije, salió a boxear. Si lo hubiera peleado para adelante y si lo hubieran ganado, y si lo hubiera ganado así, eso me hubiera sorprendido. No, y cuando vino a meter las manos, fue a lo último también. Como 9 su, mejor arma, su mejor arma es la pegada. Y uh-huh. Eso no es su mejor arma. Es prácticamente lo único que tiene. No tiene defensa. No tiene estamina. No tiene piernas para moverse. Su velocidad es del montón. No tiene movimiento, no movilidad, no tiene cierta rapidez y pegada. Eso un pica piedra, un pica piedra. ¿Sabes? Para mí siempre ha sido. Y Ugas, que le mando saludos, me cuestionó como que cómo va a ser un tipo que tenga pegada y sea del montón. Pues te saluda el señor Rolly Romero. Te saluda, te manda muchos saludos. Campeón mundial. Campeón mundial. Y es del montón. Mierda. ¿Eh? Orlando, baja esa mierda. Espérate. Perdón, Mingui, te amo. Sí, cabrón, que mami está por ahí, cabrón. Yo la amo con todo mi corazón a Mingui. Ya. Pues yo siempre he pensado lo mismo y lo estoy diciendo desde que arrancaba cabeza. ¿Sabes? Cuando arrancaba cabeza y la gente, para mí siempre Joshua se lo iba a ganar. Es más, yo dije para aquel tiempo que arrancaba cabeza, y la gente obviamente me dice que esto loco y no se va a acordar, que el señor Andy Ruiz se chingaba a Wilder. Uh-huh. Cualquier día de la semana. Porque el cabrón de Ruiz aguanta palo y tira duro y rápido. Y no se cansa. Y es así un lechón. Y la gente se confía. ¿No? Y es rápido de mano y tiene condición. Cuando cae adentro la saca bien corta. La saca rápido y fuerte y dura el tipo. Y yo siempre dije eso y la gente me tildó de loco. Y yo, hagan caso. Porque, y mira, el tiempo está dando la razón. Siempre fue del montón. Tuvo mucho, gracias a su pegada, cosechó mucho éxito. Se ganó su dinero. Ganó dinero, sí. Es que estaba bien difícil durarle dos asaltos a ese animal. La pegada que tenía, estaba bien difícil. Ortiz lo demostró que lo estaba chiveando hasta que llegaron las manos en las dos peleas. Ortiz estaba dando chivas. Ortiz, es verdad, es cierto. El King Kong, ¿sí? Lo estaba chiveando. Pero el tipo, hay que dársela a la que hay que dársela. Tiene pegada. Pero hasta ahí. Y yo me puse a sospechar de él cuando le ofrecieron 100 millones por dos peleas con Joshua, pero una tiene que hacer en Estados Unidos y otra allá. Y él dijo que no, cuando él iba prácticamente a cobrar 40 veces más de lo que ha cobrado en su vida. Cuando él dijo que no a eso, ay, Dios mío, yo creo que... Eso fue una tontería. Hay que estar mordiendo ahora de esa oferta. Hablando, 100 millones. ¡Ay, papi! dame 5, cabrón, y ya, y peleamos. Pero es verdad que se da bien, creo que uno de esos heavyweights que él da un montón, sí, que es alto, 6'7", fuerte, sí, pero en cuestión de como nosotros estamos hablando, de una estamina boxística, de un emposador boxístico técnico, para nada. Cero. Yo vi tanta gente que lo estaban criticando y yo entré, porque incluso estaba llegando yo de hacer comprar unos regalos Revoluce y entré rapidito, pa. Y yo lo primero que vi fue las piernas. Yo dije, pero ven acá, lo están editando, están jodiendo, y están viendo la piel muy flaquita. Yo dije, porque se ve de mal carajo. Yo dije, ¿y qué le pasa a este cabrón? Él no estaba así. Y leí por ahí que ya estaba dando excusas. Yo no quise ni leer, porque siempre que pierde tiene una cabrón excusa. Siempre es un excusero. Bueno, el hecho de la culpa está el traje, la última pelea con la primera, con cuando perdió el invicto. Sí, ahora su rival fue su pelea. Si no, que Parker es bueno. La gente está equivocada. Parker es bueno. Pero incluso, vino a hacer su pelea, no se amelinó en alguna otra mano que Joshua le dio, de Wilder le dio, y él no se amelinó, siguió para el frente y bravió. ¡Ah! Me gustó mucho el rally, cuando hacía el rally, abajo. Sí, no, incluso yo creo que si ellos realmente quieran que cuadrar Joshua y Wilder, ellos tienen que cambiar los oponentes de ellos. Echarle el de Joshua a Wilder y de Wilder a Joshua.
así había más posibilidades de que esa pelea se diera. A mí siempre me ha gustado Joshua. A mí me gusta mucho cómo pelea Joshua. Pero, sí, pero no se ha puesto pendejo. Es que es pendejo y frío y caliente. Cobarde. Es cobarde y frío y caliente. Esa es la palabra. Oye, mira, cobarde. No le gusta. A nadie le gusta que nos den, pero que te den y a manilarte en el boxeo, pues no es lo tuyo. ¿Tú sabes la diferencia de un marroco y un samuro? Zumba. El marroco es el que se huye, el que se quita. El samuro es el que deje tirar, pero no se quita. Uh-huh. Y ocho, un samuro. Él es un samuro. Samuro. Sí, de verdad que sí. Un samuro. Esa aguanta, esa barra. Gracias por enseñarme esto, porque en el boxeo hay muchos samuros que han pasado. Hay muchos samuros. Uy, sí, yo conozco muchos. Y se dejan de tirar. Y Ojeda también conoce a muchos. Y se monga. Yo lo llamaba como modo sobrevivir. Como no, y se monga. Se le va la fuerza, se cansa. Ay, se monga. O la palabra que nosotros conocemos, manilo. Sí, pero el Marruecos es el que se huye, que se quitó. Pero el samuro es el que se queda, pero no tira. Y se pone bien alto. A sobrevivir. Para que a gracias por enseñarme eso, maestro. Es un dato ahí. Ahí está, un falo dato. Sí. Un gallo dato. Pensando, ¿por qué tú estás pensando en falos? Filo dato. No, es un filo dato. Dijiste falo dato y yo, ¿tú sabes qué es un falo? Digo que estás escuchando a falo ahorita. ¿Tú sabes qué es un falo? La saqué del parque, estaba escuchando a falo cantando. Ok. ¿Vieron? Bueno, ya vi que Orlando no. ¿Qué? Maestro, a ti te costó mucho tiempo entender la grandeza de un señor japonés. Pero yo vi los highlights, cabrón, que puedo. Ah, bien, después. No me ha dicho, eso. Obviamente, vamos a meter. No. Mano, a mí me costaba. Yo decía que no, pero no había hablado con nadie, qué sé yo. Pero es que realmente el tipo. Y te voy a decir la verdad, mano, yo no le veo nada de súper especial. Y es que yo lo pongo como si tú tuvieras un boxeador en videojuego y tuvieras los atributos, yo le pondría 90 a todos sus skills. Lo hace bien todo, pero aún así yo lo considero ganable, mano. Como que no lo veo una cosa que diga, claro, que eso es impresionante. Como yo que, tú se le puede como dar. Como un superestrella bien cabrón. Yo, no, mano, pero es que está bien difícil ganarle. Está bien difícil ganarle. Y, o sea, las cosas que ha hecho, unificar en dos divisiones, aplastar la competencia, de que dejar claro que no hay nadie ni cerca de él, el tipo de la que es un fenómeno. Pues vuelvo y digo, mano, yo lo miro y digo, este tipo puede ser ganable, mano. Mira. Es que está bien difícil. Denle like, especialmente lo de YouTube, denle like. El que no le dé like dice. El belga larga, gracias, el belga larga. Dice que el que no le dé like es Canelover, así que mira, dale yo, like. A mí me sorprendió cuando Inoue peleó con Fulton. No, con Manny. Sí, porque Manny. Oh, sí, también. Sí, porque Manny venía en ese torneito venía de hacer unas pelas cabronas. Sí, pero. Que no, y estaba entrenando con William. ¡Ah! El mejor entrenador de Puerto Rico. Ah, usted no sirve. Hay permiso. Saludos a Pitufo. Dice que es básico, pero es una máquina. Sabe. Para mí, es que yo no puedo decir que es básico, porque el cabrón tiene una distancia perfecta. El cabrón tiene un contragolpeo bien cabrón. El cabrón pega. Pero es básico. Las cosas que él hace son cosas que están en el lindo posteo. No es básico. El tipo es bien fundamental. Es fundamental, básico. Tiene todos fundamental. Los fundamentos perfectos. Pero escúchame, Damián, algo rápido, para que tú sigas. Pero si viene a entrenar con el mejor entrenador de Puerto Rico, se hace bien cabrón. ¿Con quién? Era... me tiran a mi fan. Yo estaba metiendo un filo dato ahí. Sí. Ojeda, te fuiste a Suiza. El Wilito. Uno puede bloquear a la gente de YouTube. ¿Cómo que pana mío? Aquí se puede bloquear a la gente de YouTube. Wilito. Parece que Wilito me conoce mucho, el cabrón.
Mira, para mí es una superestrella. Ese cabrón es campeón mundial desde su sexta pelea y tiene 26. Esos pesos bajitos no me impresiona mucho eso. No, cabrón, pero ya va por 22. Pero lo que me impresiona es que ya 21 defensas, 21 peleas titulares. Es de la forma que gana Ojeda. Dos putas peleas en el 2023. Para mí, en el 122 le ganó el campeón al mejor, que era Fulton, que tenía dos títulos. Sí. Le ganó y después le ganó el otro que tenía dos títulos. Barrió una división en menos de cuánto, 10 meses. Conmigo es bajo puntos conmigo. El bajo puntos conmigo con el empate con Donaire. La pelea con Donaire, la primera. Chico, pero es que todo pelea tiene un contexto. Señores, Donaire nunca había perdido en 118. Ese cabrón nunca debió subir de ahí. Donaire es una máquina. Sí, tenía como 38 años, pero ese hijo de la gran puta se cuida. Con cojones, ese tipo es un ladrón de entrenamiento. Yo estuve hablando un rato con él el año pasado. Ese tipo lo que hace es entrenar. Sí, no, claro, pero esa pelea me hizo dudar. A mí me hizo dudar porque para mí Donaire es un fucking crack. Sí, no, no, un Hall of Fame. Es un seguro. Sí, lo sí, es sí, un puto crack. Y el cabrón ajustó y supo ajustó y para después, un par de meses después, un año, lo noqueó. Pero cabrón, y a mí me hizo más amor a Inoue porque le rompieron el hueso orbital y el cabrón siguió peleando. No, es castado, no es amuro. Eso es castado. Ese sí que es castado. Oye, a mí me gustó la pelea de Donaire y Arce. Esa pelea fue cabrona. Lo mató. Sí, el de Donaire y Cochulito con Montiel, que lo puso a tirar patas para arriba. ¿Viste eso? Eso es una locura. ¿No? Donaire era mi favorito, mi boxeador favorito. Cuando yo lo conocí, el año pasado. ¿El español, Damián? ¿Ah? ¿El habla español? No, inglés, filipino. No, pero my English is good. No, pero hablé un rato con él, de verdad. Me cayó súper bien, me empezó a seguir. Lo amo. Yo a Donaire lo amo. Me encanta. Qué bueno. Es un peleadorazo. Ya está en edad, obviamente, ya. Pero eso es un seguro salón fucking de la fama. Sí, la fama. En 118 él no había perdido. Nosotros lo vimos pelear. Nos lo disfrutamos. Eso es un anormal. Ese tipo es un anormal. Por eso es que yo, esa pelea que tuvo con él, no me desilusionó porque yo lo había visto antes desmontar a Manny, que para mí Manny es un tremendizo boxeador. Sí, no, cuando él desmontó a Manny, como lo hizo, dije, este tipo es más bueno de lo que yo. ¿Sabes? Porque a eso que no está seguido a él. Sube a 22 y se hace campeón indiscutible también, que está cabrón, tú sabes. Y no me extraña que suba, haga una de otra defensa, boom, se meta a 26. Y ahí la pelea con el cubano iba a ser buena, mano. Incluso sí, me gusta más que con el divino. Pero el cubano no le ganaba. La otra pelea que están hablando también, posiblemente, es, y está, y lo voy a decir ahora para que a ver. El venado. Y el venado es un toro. Para mí es súper básico, pero el cabrón es fuerte y saca las manos de yo no sé dónde carajo y las saca duro. Para mí esa pelea... Pero sería en 22 o 26. Sí, en 26. Si esa pelea se da, yo sé que mucha gente va a decir, un chocolatito para Inoue. ¡Ojo! Y yo soy mamón tragaleche oriental de Inoue. Hay pero hay peleadores que pueden completar a cierta gente. Y este cabrón de venado es fuerte y tira fuerte. Y tira duro. Y lo incómodo es que tira golpes de ángulos que tú no te esperas. Y pero eso, ¿esa pelea sería en donde? ¿Japón o aquí? ¿Quién? ¿Esa pelea sería donde? ¿Para qué verla aquí? Si aquí no hay nada. En Japón es todo. Japón. Ese cabrón es una superestrella y gana. Sí, ese tipo llena todo. Y la gente va para allá, gana más dinero. ¿Verdad que sí? Sí, porque hay gente metiendo dinero en esas peleas. Pero mira, te voy a decir una pelea que yo pagaría lo que fuera, a la hora que fuera la viera. Y ojalá se pudiera dar mano que un Lomachenko bajara 126 libras. Se habló, para eso duro. No estoy hablando de estupideces. Pasa que va a ser muy grande Loma, creo, como quiera, va a ser muy, muy grande. Pero igual ya Loma está en edad, que también no es lo mismo. Sí, no, esa pelea será bien interesante. Está buena. Oye, Cambos y Loma va a estar buena. Sí, creo que Loma debe ganárselo bastante bien.
gente, después dice que es uno. Ay, qué vergüenza. Vamos a ver qué dice. Siempre he dicho que Brandon Figueroa complicaría mucho y no es por la estatura y el bol. Sí, es otro normal, que ese fue el que Fulton le ganó, pero yo vi a ganar a Brandon Figueroa. Una sí, pero... Yo vi ganar a Brandon Figueroa, pero es un anormal ese Brandon Figueroa. Alto y tira puño, 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 pero mano que se abre mucho. ¿Qué va a hacer Linoa? No sé si, yo creo que él va a subir. Yo creo que mencionaron a Venado, porque yo siempre cuando se acaban las peleas yo las quito y más a las 5 de la mañana. Pero mira, pero este tipo viene subiendo divisiones y hoy Sevilla él es grande, mano. Sí, eso te iba a decir. Sevilla enorme al lado, de, este Sevilla pequeño al lado de él. Aquí sí, también viene de abajo, aquí viene, acá había sido campeón en dos pero divisiones. Fulton se vio chiquito con él también. Qué jodido normal, así, sí, que van a hacer sí, como... Flaquito, ¿verdad? Yo lo vi flaquito. Eso, ese está cogiendo los caminos de Pacquiao. Poquito sí, a poco está subiendo y matando a todo el mundo. O sea, no es que está, lo está dominando. Pues, no, no. Él está subiendo y noqueando a todo el mundo. Vale, noqueando, sí, noqueando, noqueando, noqueando. Tiene... ¿Quién es el peleador del año? Este... Yo diablo. Bueno, esperador del año o esperador libra por libra, porque son cosas diferentes. Esperador del año, ¿quién para ti es esperador de este 2023? Acho, mano, yo me voy con... Yo creo que estoy entre Inoue y Benavides. Estoy entre esos dos. No, yo voy a los dos. Oh, David Haney también lo tengo por, Haney está por tengo, ahí también. Yo tengo a Usis y a Inoue. Pero es que Uzi no, Uzi peleó con Joshua una vez, ¿no? ¿Y qué pasó, papi? Está, es un anormal también. O sea, estamos hablando del año que hizo. Eso pasó hasta la Crawford. Pero lo que hizo fue mejor, una sola pelea. Sí, porque Crawford hizo una pelea, Uzi hizo la revancha con... Con Joshua. Sí, no hizo ni la revancha, Uzi peleó con Du Bois, que fue el que le ganó sí, al grandote aquel. Sí. Yo creo que Benavide, Haney y Noé, esos tres están, esos Haney tres. Cualquiera. La Haney le ganó a... Haney le ganó a Lomachenko y después, bueno, pero le ganó. Sí, sí. Y a Thurman. Para mí es Haney. Y a Rice. Para mí es Haney o Inoue. Ambos hicieron dos... Pero yo me iría con Inoue porque viene a ganar en dos categorías. No, sí. No limpió una en un año. Un ya, año limpió. Ya. Me voy con Inoue, me voy con Inoue. Para mí, sí. Inoue, para mí, Crawford hizo, y yo creo que la mierda esta de publicidad y mierda puede que se lo den a Crawford y para mí sería injusto, porque hizo, o sea, le ganó un libra por libra, que es Spence, pero hizo solamente una pelea. Ajá. Este cabrón barrió una división en un año, en dos peleas. Le ganó a los dos mejores campeones prácticamente. ¿Sabes? Para mí... Lo que pasa es que ¿quién hace esas votaciones? Los americanos. Si se la hacen los americanos, se la van a la Crawford. Oye, Damián. Y cada cual hace la suya. Porque ESPN hace la suya. Los escritores de América hacen la suya. Bocin hará la suya. Está borrega, hace una. Pero... Damián, dime. Los títulos se quedan vacantes en los 18 libras, right? Menos el que tiene Manny. Manny, ¿tú crees que Manny estará disputando? 18 está Manny. Uh-huh. Está Peque uh-huh. Santiago. Está. Hay varios campeones. Yo creo que están casi todos cubiertos. Porque hay un japonés. No, sí. Olvidé el nombre, que yo creo que peleó ayer. No me acuerdo muy bien. Estaban cubiertos, yo creo. Y está el mismo Moloni. Yo creo que Moloni es campeón ahora mismo. Es que no hay vacante porque este lo dejó hace tiempo. ¿Y Manny barre esa división, tú crees? Manny tiene la capacidad de barrerla. Pero ahora mismo hay una cosa difícil. Hay un señor que llegó que se llama Justo Nakatani, que fue el que le ganó a Costa. Ese japonés subió a 118 libras. Uh-huh. Y ese tipo es duro. Pero es pequeño. Un cojones. ¿El que le explotó a Daría Costa? Ese mismo. Él viene de pequeño, pero es alto. Es alto, sí. Sí, él subió a 115, estuvo rápido, está ya a 118, ¿sabes? El cuerpo está... Pero bien. Sí, pero Manny tiene, hacho, Manny entrando en México Manny, ya. Oye, yo soy Team Manny,
yo se lo mamo igual a la borincana. Yo soy Team Manny. Pero tiene que trabajar como si fuera la gran puta. Ahora, como ya este es el último programa, vamos a dar algo light, suavecito por encimita. 140, ¿qué ustedes piensan que va a ser el próximo año para Subriel Matías? Subriel para mí es la revelación del año. Ese hijo de la gran puta ya abrió los ojos de mucha gente, que es bueno. Porque como he dicho ya varias veces, él no ha hecho nada diferente de lo que había hecho en los últimos dos años. El tipo viene matando invicto, arrollándolo, noqueándolo. Él ha hecho exactamente lo mismo, solamente que en esta última pelea tuvo los views necesarios. El ojo público. Por lo grande, entre comillas, que fue la cartelera. Tuvo el ojo público. Y ahí lo vieron más americanos, lo vieron más latinoamericanos. No solamente era el está grupo... Está puertorriqueño. Yo tenía amigos aquí que no sabían quién era. El grupo de boricos que sabíamos que era bueno, porque había unos que ni lo conocían. Pero o sea, había un grupo concentrado que sabíamos que el cabrón tenía. Oye, he visto muchas páginas que me meto y empiezo a hollar y mierda, que hablan, están ahora hablando muy bien de él. Que dicen, sí, claro. Es el nuevo yo, que no sé si, lo tiene, no sé número si son uno, un algoritmo. El knockout. Lo tiene, sí. 100% de knockout. Tengo un pana que abrió una página en YouTube, se llama... Ay, Dios, no me puedo olvidar si yo hablo con él todos los días. Ese ya mismo, madre. Ese mismo. Abrió hace poco y está hablando, ya lo, John X. Abrió y solamente abrió de Subriel. Está hablando de Subriel nada más. Ya tengo un... tiene esos números volados, más que los míos, y tenía como 50 views. Porque Subriel está, pasa que yo no puedo, ¿sabes? Y el cabrón está volado y está haciendo un buen trabajo hablando, sí, de Subriel, ¿sabes? Que el algoritmo de Subriel ahora beneficia a todo el mundo. Porque sí, está un poquito pegado. Ojeda. Dímelo. ¿Qué tú piensas Subriel y Heini? Yo lo dije ya aquí, y esto nunca va a cambiar de opinión. Heini le va a ganar, y le va a ganar fácil. Yo lo dije ya aquí. ¿Y con Teófimo? Con Teófimo gana Subriel. Subriel le gana y puede darle esta nocao a Teófimo. Yo entiendo que Heini le puede ganar a Subriel, no estoy diciendo que le va a ganar. Es una pelea. Pero es que la presión que le va a poner. Pero de qué fácil. No. Ahí me cuesta mucho. Es que no lo va a cachar. Que no va a ser fácil. Jamás. Una pelea va a ser fácil. Con nadie. Lo va a decir hoy porque no quiere excusa. No quiero robar a esos puertorriqueños diciendo no, que lo que hizo fue correr, que es una gallina. Mi hermano, ese hombre va a correr. Ese hombre no se le va a parar a ese animal de frente porque lo van a matar. Ese hombre va a correr y corriendo le da una chiva y nos vamos a entrar. Si se cansa, tiene que tirar. No, va a tirar. Porque lo que pasa es que tirar con Subriel no es tan difícil porque él te la pone fácil, le pierde la distancia y tú le puedes meter las manos. Está bien, pero es que ellos se quedan tirando, es el problema. Tú no te puedes quedar tirando con él. Pero, tú tienes que darle nivel. Dando una hipótesis de eso, perfecto. Lo mismo que pasó con Trinity Hawking, lo vamos a ver de nuevo. Y si se cansa. Bueno, este día de no se puede ir contra. Está bien, se puede cansar. Si se cansa, pues se la dio. Y si empieza a meter la presión bien cabrona. Y aquel, pues, y lo pille, ay, empieza, ¿qué va a pasar? Lo mismo que si se frustra, porque no le puede dar, lo mismo. No, es que no se va a frustrar. Yo entiendo que va a haber un momento que se va a tener que parar, aunque sea un poquito. Sí, porque tú no puedes, sigue. Vamos a ver, tal vez tú tengas la razón. Yo no estoy diciendo que Subriel gana ni que Heini gana. Yo lo que estoy en contra es que sea una pelea fácil, ni para Subriel ni para Heini. Sí, bueno, yo les dije ya, te lo estoy diciendo. Y no es que se lo esté mamando Subriel porque no me interesa. Me encanta. El alma hace daño, mi hermano. Subriel se gana a Heini fácil. Tampoco estoy en favor de eso. Y algo fácil. Lomachenko le metió presión y ataque a Heini. Y vimos todo que claramente Lomachenko ganó esa pelea. Eso sí. Después de que yo dije esto, me escribieron gente en mi Instagram diciendo que van $10,000. Gente con un Instagram falso que no sé ni las caras, se le ven ni las caras. Yo creo que Heini gana, pero Subriel se amaniló un poco con Linares. Él está diciendo que Heini se amaniló con Linares.
que estaba fuera de su mejor momento. Se equivocó. Pero ese para peleas culinares. Sí. Ese para peleas culinares. Incluso yo dije, ¿qué hablas de este tipo para culinares? Siguen moviéndote. Pero le dio un palito bueno, ¿viste? Sí, Linares lo puso a bailar. Sí, pero fue que se paró a pelear con él porque ellos cuanteaban juntos y se conocían y todo eso, ¿me entiendes? Ay, pero cuando le ponga la presión, ponga presión. Bueno, yo le estoy diciendo esto, y Linares es alto. Que apuesten a Suriel, yo le tomo las apuestas. Ahí está. Ahí está. Que Matías le gana a David. ¿Quién es David? ¿David Geni? No, porque él no se llama, es Devin. Ah. Está David, está Davis. Yo quisiera ver a Matías y a Linares. Chico, Linares se retiró ya. Sí, Linares se retiró. Sí. Pero no, yo volví, si me quedo. Yo hasta ahora no me cambio ni me cambiaré. A menos que pase una pelea que yo vea a Geni que flaquee un poco. Pero a Geni... Lo que deben hacer es un torneo. Dice José Torres Berrío, Damián viene a ver las peleas. Creo que sí. Pelea Pitufo, que es pana mío. Va a regresar allá. Duro. Sí, Pitufo regresa. Yo creo que Pitufo tiene un contrato de tres. Yo no sé si esto es público, pero él firmó tres peleas con MVP Promotion, que es con Jay Paul. Me parece que firmó por. Coño, qué bueno. Tres peleas. Oye, con ellos. Va a ser la buena. Y está pagando ese cabrón. Ese cabrón paga, ¿qué? Yo te iba a decir algo, mano. Que coge la otra peleita y firmamos con este, mano. Con Bustillo va. Con Charlie Charlie y esa gente. Algo que te voy a decir que tú lo dijiste y yo fallé, mano, porque yo comenté en ese programa. Tú dijiste que a finales de año vamos a tener 4 campeones mundiales. Y yo dije que íbamos a tener 2 porque íbamos a tener 4, pero lo iban a perder. Y entre eso yo tenía a mi gran amigo Bomba que iba a perder su título mundial. Yo dije 3 como mucho 4. Y sabes que él puso un post, él siempre pone post y dice que la gente dudan de mí, que la gente confían de mí, que la gente bla bla bla, pero tú sabes que también hay que darse la cabrón porque él sí, era amigo de pelear. Pero yo Bomba le ganó la pulga, yo le bajé los pantalones. No, Bomba hay que dársela, mano. Hay que dársela y hizo 2 defensas. Mi respeto y es mi hermanito y lo quiero un cojones. Pero tampoco no, pero darse si alguien piensa que si pelea con el japonés. Sí, está apretado. Sí. No, al revés, motívate y cállale la boca. Tenemos 4 caballeros y una dama, ¿verdad? Right? Sí, pero eso yo me voy allá. Yo realmente pensaba que no pensaba que esto iba a volver a ser campeón mundial. No este año, Manny. Yo sí. Y pensaba que Bombi iba a perder. Y ahí era que decía que iba a matar. Yo sabía los planes de Manny que iba por un título. También sabía los planes de subir, por eso yo dije. Hiciste trampa. Pero sabía que iba a pelear. Es que él no te puede dar la droguita, cabrón. No, yo sabía que iban a pelear. No sabía que iban a ganar. Yo sabía que iban a, pero por eso yo dije, terminamos con 4, como poco, 3. Y terminamos con 4. Fíjate, no me quedo ese dato. Teníamos más que 2, ¿verdad? 2. Pablo, sí, creo que la Bomba y Amanda. Y Subriel que ganó en febrero, que acababa de ganar. Sí, pero tú lo viste en enero. Eso tú lo viste en enero. Sí, yo dije en enero. Y Amanda y Bomba, además. Es verdad. Yo dije en enero. Para que tú veas hablando, que yo soy fanático del programa. Fanático. ¿Ustedes piensan que para mí, yo creo que esta atleta está en crecimiento? Está desarrollándose, ha venido de vino de su última una victoria contundente muy buena, Sander Sayas, chamaquito, esperemos que siga encaminado como está. Entendemos que tiene un equipo de trabajo excepcional, que trabaja muy bien, su papá, que es su padrastro, lo ha llevado muy bien y su entrenador también, así que esperemos que este próximo año vaya por una pelea buena, porque ya quiere pelear con el hijo de Costa Azul. No, by the way, te voy a decir algo que yo pensando en esto, otro, de qué bueno que trajiste esto, Orlando. Charlos quedó preso. Esos títulos quedan vacantes ahora. Ahora de la noche a mañana lo rankean en la AMB y lo hacen campeón de la AMB. Las puertas para CNN se abrieron ahora con este problema que se buscó Charlos. Sí, pero Charlos que pensó el 54. Esos títulos quedan vacantes. Esa noticia. ¿Fue el 54 o el 60 que es? No, el 60, porque el 54 no tiene Tizú.
Estamos hablando de diferente, cálmate. No, el que peleó con Canelo. Yo entendí que fue el que peleó con Canelo. Ah, pues está bien. Porque yo no leí la noticia. A mí no... Que el 54, que le tuvo violencia doméstica y quedó arrestado. Esos títulos quedan vacantes ahora. Ahora es que Zaya va a aprovecharle esa vuelta. Pero tú crees que tiene ya pues se le puede dar. Con un título vacante, claro. Yo siempre he dicho que en los próximos años la manera que se pueda hacer campeón Sander Zaya y estoy en récord puede ser un título vacante. Y no pensaste en esto que te acabo de decir, ¿no? No, porque es que ni leí la noticia, no sabes ni cuál chat, porque esos bochinches de afroamericanos de abusadores. No leí la noticia. Los bochinches de afroamericanos abusadores, yo no los leo. Ajá, sí, no, no escucha eso. Su madre, pues, lo mismo con el cabrón de Gelbonta, lo mismo. Mayweather. Y debería leerlo, yo no los leo. Mira. Por ahí viene el prospecto de Mayweather con lo mismo también. Con el Culmer Morton ese. Mira, pero entendemos de que este próximo año, yo entiendo y pienso que este ya para ir por título mundial, Sander Zayas. ¿Qué otro boxeador, Damián, tú entiendes puertorriqueño? Que tiene. Esté puesto ya para un título ya mundial, una oportunidad. Un campeón de Puerto Rico, Oscar el Pupilo. Saludos, campeón, bendiciones. Se le quiere mucho, bendiciones. No, feliz Navidad. El que va encaminado está cerca. Y todavía, de verdad, yo no lo veo. Y con los peleadores que hay en 130, yo no lo veo hacerse campeón. Y, ¿mi nene? Sí. Yo no lo veo haciéndose campeón. ¿Cuál es tu nene? Moncho Lebrón. Pero tú no, tu nene ahora no era tu nene. Tú lo criticabas. Yo critiqué a su primo. Hablando, es verdad, tienes razón. Cabrón, ¿viste? No estoy borracho. Tienes razón. Sí, verdad, tienes razón. Pero a mí me gusta Moncho, pero estaba apretado en la 130. Sí. Pues me gusta cómo pelea, pero no estoy tan confiado a que él se haga campeón como lo estaba cuando Subriel iba encaminado, como lo estaba siempre con Manny hasta en la segunda vuelta. Yo sabía que Manny se iba a ser campeón del mundo. Pero es que... como lo estuve desde que debutó. Ah, no, que no tengo más nadie para que para el mundial. Yo creo que el campeón ahora mismo de la OMB es el vaquero, ¿no? Y el vaquero ha mostrado debilidad en 130. 130 ha tenido que guayar bastante. Incluso que la pelea del año para mí tiene que ser la de él, una de las peleas del año nominada. La primera de 130, que fue tremenda pelea. Vaquero no está fácil, señor. No estoy diciendo que está fácil, pero tampoco estoy diciendo que muchos tienen chance. La verdad, es que la gente jode. ¿Qué dijo? Acho, chaval, se lo ganó. Oye, by the way, sí, José, Chávez, yo me lo quiero hablar también. Chávez está bien apagado. ¿Desde cuándo no pelea ese muchacho? Está bien apagado, no sé si tiene problemas con la promotora, arrancado, callado. No, ese cabrón peleó más que una vez al año. Está bien apagado. Bueno, que hace un año y medio se está hablando de los 127 de Puerto Rico. Que, como tú dijiste, Ojeda, ¿en qué peso está Chari? En 130. Papi, no hay break. No es que no haya break, pero es que... Te amo y te quiero, pero no hay break. Pero es que tiene que pelear. Porque ¿de qué va a vivir? Mira eso, lee eso. Léelo en voz alta, Ojeda. Orlando, hazme el amor. Damián, dile algo a él, por favor. No, y que no es cualquiera. Es LeBron James que te lo está diciendo. Damián, dile algo. Mira, LeBron James, un 6-8 ahí. ¿Y yo qué tengo? Y quería pelear con Navarrete el Chari, dice un tal Gabriel. Es que realmente el Chari ya tiene 31 años, mano. Chari no llega ni a primera. Dice. No, tiene que pelear, Chari tiene que pelear ya. Tiene que ir a Guayana. Siempre he dicho que es un boxeador local. No es un boxeador de élite mundial. Mira lo que pasa. Yo para mí, y con respeto lo digo, no sé si yo veo igual, Damián también. Pero para mí, yo pienso que no tiene chance ya para ser campo mundial. Es como también dijo, es un boxeador local. That's it. Es difícil. Y la cosa no es esta, estas son cosas de los contratos que la gente quizás no sabe. Si yo firmo por 4 años con Universal Promotion, a la que a Universal Promotion me ranqué entre los primeros 10, ese contrato se extiende. Si no lo leíste bien, se extiende más. Porque el promotor tiene que coger ese dinero para atrás y ahora mismo él lo ha ranqueado.
Ese contrato tiene que estar bien extendido. ¿Él está qué? ¿Cuatro, eh? ¿Cuatro o me ve cinco? Estaba cuatro, cinco, por ahí. No. Del 130 con dos peleas, con dos mediocres. Sí, y no solamente eso, mano, que cuando tú eres de Coto y tú vas a pelear con otra compañía afuera. Casa promotora, con otra casa promotora. Con otra casa promotora, tú tienes que dar un por ciento de tu bolsa a tu casa promotora también. Claro. Que eso porque mucha gente no sabe eso. Y que ponle que tú tengas que darle un 25% a tu casa promotora, un 23% a tu manejador y un 10% mira, a tu entrenador. Te quedas sin nada. ¿Sabes qué? Es un 30, para que sepas. Dependiendo de tu contrato. Cuando también peleas fuera de tu casa promotora, que te está pagando, no tu casa promotora, la casa promotora donde tú estás peleando, ahí esto se lo paga el por ciento al promotor, manejador, entrenador, el de la pista, el nutricionista. Diablo, papi, te quedas pelado. Te quedas pelado. Aprenda, mi gente, que parece que... Qué bueno, gracias por traer ese tema aquí, para que los chamaquitos que están subiendo ahora y la gente desarrolle el boxeo, aprendan y sepan. Dice Carlos Tirado, chaval, ya está apretado, no tiene break con ninguno de los rankeados. Vamos a ver qué dice. Chari no le gana ni a Chelo González. Así es bueno las opiniones de ellos cada quien, pero necesitamos verlos versus los buenos. Ahora no se ha ganado a puro bulto. Ah, José Terrés. Jesse Rodríguez, el feo, la victoria. Yeah. Es mi caballito. No, mi fan y mi fan no me dicen nada ya. No, ya mismo, dale Breida. Yo descubrí a Jesse antes de ser campeón. Yo dije, wow, ahora la gente está capoteando y cool. Me encanta que la gente lo vea. Pero soy un cazacalento. Yo creo que soy un... Incluso, si tú, hablaste de Collazo, que está por ahí. Tú hablaste de Collazo, que iba a ser campeón mundial. Vez, yo lo vi y dije, este cabrón es campeón rápido. Pero tú lo dijiste, también está mezclado. Yo me enteré de algo la semana pasada, lo puedo decir, algo light. Mira aquí, Collazo. Collazo, desde tu segunda pelea, yo creo que hasta te lo escribí. Dije, tú vas a ser campeón pronto. Igual, ¿sabes a quién yo vi? Y dije, este hijo de puta va a ser. Y lo vi como en la sexta pelea. Ya hablamos ya, Pupilo, ya hablamos ya de él. No, a Tito Acosta. Cuando vi a Tito Acosta en la sexta, yo dije, este cabrón tiene para ser campeón. Porque lo vi bien anormal. Yo estoy aficionado. Yo lo puedo estar aficionado. Para mí. Me gustaría, vamos a ver, vamos a contestarle al campeón que hablamos de eso. Sí. Me gustaría saber qué piensan de Sander. No sé si lo han hablado ya. No, sí, hablamos que de los Charlotte, que se buscó un caso de violencia doméstica y posiblemente lo despojen de los títulos ahora. Y hace un break más grande para Zaya de hacerse campeón mundial. Este es el año de él, el 2024, el año de él. Debe tumbar los bultos, tiene que pegar a pelear duro. Y ahora con esta oportunidad de que estos títulos se queden vacantes, este es el chance de hacerse campeón mundial. Sandesaya no le ha ganado a nadie. Punto. Y está rankeado injustamente. Pero lo quieren subir poco a poco porque el nene tiene talento. Pero te la tiene, sí. Pero talento contra quién. ¿Cómo tú te veías esas primeras cinco peleas? Talento es talento. ¿Cómo te viste esas primeras cinco peleas? ¿Cómo se queda? Ustedes dos, ¿cómo se vieron en las primeras cinco peleas? Con yo peleé con mediocre. Sí, o con muerto, sí. Okay, pues él estaba por 18 así. Está bien, pero lo hace ver como muerto, es lo que yo siempre te digo. Porque cuando tú peleas con muerto, tienes que hacerlos ver como muerto. Y hay muchos que pelean con muertos y los muertos sobrepasan, el último lo que estaba es cubriéndose y zumbando un volado. Yo creo que no tenía nada. Y el penúltimo que sí le echó, le metió las manos, o sea, no que le metió las manos, que estaba tirando a pelear, para mí que la pararon medio raro. Acholando, yo estoy seguro que si Damián lo ve en Puerto Rico en las peleas, le pide una foto. No, él me ignoró. Él me ignoró. Como, ¿quién te ignoró? Por ahí está el campeón por ahí está tal vez de... Por eso es que está mordido. Porque yo puse, yo antes de, porque yo fui para la convención, no a la convención, lo que hacen en la playa. Las convenciones. De la OMB. El fin de semana del 4 de julio. Y como dos semanas antes yo me cuestioné, porque yo lo que hago es cuestionar. Yo no hablo de él. Yo no, ¿sabes? Yo hago cuestionar cómo le están llevando la carrera. Sí, y la gente se encuentra.
¿Sabe? Yo cuestiono cómo, ¿sabe? Si le recuerdan cómo le están llevando la carrera a él, a cómo se la están llevando, cómo se la llevaron a Verdejo en un momento dado, que lo critiqué cuando Verdejo, criticarlo era como criticar a Dios en Puerto Rico. Y yo lo hice. Yo me acuerdo que yo lo hice y me cayeron chinches. A la verdad que me dieron la razón. Ahora es, antes de que Verdejo cometiera esa locura, ya era pop tirarle a Verdejo que era un mal boxeador. O que uh-huh. era un tipo que le llevaron la carrera fácil. Lo mismo están haciendo con Sander Saya. Y yo digo, y lo que siempre repito, es que para mí la compañía no confía en él. No, que si tiene 21 hitos nada más. Vale en el nivel. En por, ese, por eso yo siempre he dicho que a mí me gusta Yomi. Sí, no. Y en esta última pelea no le subieron el nivel, le bajaron. Ahora están hablando de pelear con, ¿cómo se llama el brasileño? Tú lo mencionaste. ¿Que fue campeón mundial? No, él no fue, él fue campeón interino. Ese es otro. Pero es para los rivales que tiene. Está es bien. El mejorcito. Está bien. No, no es como la gente. ¡Ah, Damián! Y ahora le voy a echar a Teixeira. ¡Mira, Teixeira es una mierda! Teixeira apenas si no llega al año. Si no le da loca, no sirve, ¿verdad? Teixeira fue hace 5 años, bien. Pero ya el tipo ni vocea. El tipo lleva 2 años peleando en 168, en 160, una vez al año, porque el tipo ya está quitado, como quien dice. Entonces, está bien que pelee con él, porque es un tipo con experiencia, un tipo que le ganó al Bronco Adame hace 5 años. ¿Me siguen? Es un buen escalón, pero me lo ponen ahora como si el cabrón fuera un libra por libra. Va. Que no es así. O sea, está bien, está llevando su paso. Excelente. Y para terminar el tema, que está ahí Oscar de testigo, pues no, yo había hecho un video cuestionando si Sander Saya iba a ser la próxima Verdejada. Como una semana antes de esa cosa. Cabrón, no digas, no seas así, cabrón. ¿Y qué tú entendiste por eso? ¿Qué tú entendiste? No, entendí que si iba a scratchar. Que si iba a scratchar. No sean tan anormales, puñeta. Cabrón, pero está, si venimos a ver, yo no entiendo que estás hablando Verdejada, de Verdejo. Pues claro. Está bien, pero claro, en el ámbito bocístico. Si va a ser el próximo Verdejo. Entonces, eso fue como una semana o 2 semanas antes de ese encuentro que tuvimos en la playa, en la actividad. ¿Y para qué le pides una foto después de haber... Fue allí. Saludó a todo el mundo. Y me alegro que te haya dejado palmao, cabrón. Me alegro. Hoy me dejó de seguir. Su familia me dejó de seguir. Me alegro, cabrón. Me alegro. Yo estoy puesto para esto porque a mí ninguno me paga. Yo no soy fucking relacionista público de nadie. Y lo tiene Pitufo, que es mi amigo, que cuando peleó con el cabrón de Vaquero, le dije, Pitufo, vas a perder, hijo de puta. Y él no me dejó de hablar. Él dijo, te voy a callar. O así, cállame, por favor. Le dije, cállame, por favor. Y se cayó él. Y no me siento orgulloso de ir a él. Yo pensaba, claro, yo fui para la pelea de Pitufo. ¿Y por quién yo me quedé ronco? Gritándole a Pitufo, apoyándolo. Pero mi mente sabe que le iba a perder. Como contigo con Salido. Yo te lo dije a ti por Imbo. Te van a matar. Tú te encojonaste porque tú te encojonas siempre. Cool. Pero yo dije, yo te voy a gritar a ti. Yo voy a ti. Como cuando estaba... ¿Tú me gritaste cuando peleé con Leonino Miranda? Con todo, yo voy a ti. Y me has desilusionado con cojones. Sí, porque con Jason Vélez fue una desilusión cabrona, hijo de la gran puta. Dios mío. Me cuesta. Bye. El mismo se desilusionó. Entonces, el pana no me saludó. Y yo lo entiendo, es un chamaquito. Y no está... él no está puesto para la crítica. Porque todo es... Hola, sal nene, bueno, y está bien. Yo quiero que él quede campeón. No, no solamente él. Yo quiero que todos los puertorriqueños sean campeones. Pero cuando ¿Tú crees que Gabriel se va a molestar conmigo porque yo digo que Jenny le va a ganar? No. Yo estoy seguro que va a decir, yo le voy a caer la boca ojera. No, y te va a escribir. Va a la puerta. Ese hijo de puta te va a escribir. Va a la y puerta. Cuidado, si no le dejas mal parqueado en los jaules de Canóvara. Y te meto un bote. Y yo le voy a decir que va a querer callarme. Yo sé que va a querer callarme. Uriel lo que va a decir es: ¿va a la puerta? ¿Cuánto van? Porque eres así.
El tipo es competitivo y eso está bien. Pero, así que, ¿qué es? Otro te va a pedir 20 para arriba, cabrón. Estamos hablando de otro que se muerde por las opiniones. Yo soy un pobre con beneficio. Mira, ya empezaron, ¿eh? Ay, trépate en un ring. Mámame las bolas. Aquí hay dos boxeadores que cuando hablan también, no tan bien de los boxeadores, ahí están. Uno se retiró invicto y otro es un tipo olímpico. ¿Y sabes cuando ellos dicen algo de un boxeador que ustedes le dicen? ¡Ah, le tienen envidia! Porque se treparon un ring. Ustedes siempre tienen algo que decir. Mámame las bolas. Porque tú sabes qué está pasando, Damián. Es que yo no soy boxeador. Porque yo lo ven tan fácil sentado en una butaca, es un palo. Y no, o sea, son tan dignos por ese vendaje y ese guante 8 onzas y pelea ahí arriba. ¿Ya? Bien. Y tú, pues yo no puedo opinar por eso, porque yo no he hecho eso. Cabrón, te estoy defendiendo, los criticando y criticando. No, porque yo no tampoco he hecho eso. Uh-huh. ¿Sí, tú lo hiciste? Bueno, tú por lo menos te trepaste al ring. No, pero 8 onzas. Hay muchos ahí que hablan y no han trepado al ring. No, pero. Y se te partió. Pero esa última hora, todo el 90% de puertorriqueños que critican a todo el mundo, ninguno se atrepa a morir. Oye, Samito partió a Damián. ¿Lo sabes? Sí, esa es historia Subriel, yo creo. Sí, historia puertorriqueña. Conéctalo. No, déjame ver, no sé si dice que lee que está Subriel. No, déjame ver. Conéctalo para que joda. No lo veo, no está Subriel. Vía a Pupilo, está por ahí. No está Subriel. O sea, embustero. Ya mismo llega, porque ese cabrón al rato. Juviel está aquí. Damián se ha trepado. Si yo me trepé y cogí pelo de un boxeador, pero me trepé con chatas como yo y los partí. A Borle estoy loco por darle mal de golpecito. Sí, Borle está ahí, dice que yo me trepo. Eso, Borle sabe que yo me trepo. Ah, dice, espérate que lo invite. Ah, voy a invitar a Subriel, Matías. Ese negro yo lo amo, espérate. Dale. Invitado. Va por el inbox y por WhatsApp. Invítame, loco. Dice, invítame, mi loco. Ese es el duro. Subriel, sin pena al éxito. Este cabrón va que tú pierdes. Subriel es el caballo de Troya. ¿Cómo yo vamos a ese caballo? Iván 20,000, Subriel. Se tiene una discusión pendiente contigo, vamos a ver. Él sabe que es un pobre con beneficio. Subriel, no vengas a hablar como tú hablas, ahí, con Subriel, esa carnita. No. Subriel, te lo envié. Ya tú eres un gante, tú eres un bichote, ya. Dale. Subriel, te lo envié por WhatsApp y por inbox. Vamos a ver si entra Subriel. Yo estoy. Ahí se ve. Qué manera más hermosa de terminar el año. Yo estoy puesto por Jeda, ¿viste? La que no fue yo, ¿verdad? Están puestos para mí. Vamos a ver. Subriel, la invitación está. Ah. ¿Qué edad tú tienes ya? 35. Ya sé que me bajo. Ya estás un daddy, papi. Ya estoy viejo, ya. Tengo ganas en la nariz. Decir, trébate un ring a un comentarista debe ser el mismo comentario más pendejo del mundo. Sí, hay verdad. Que dan mierdas de análisis como Orlando. Mamá, un bicho, cabrón. Me resigno en tu madre, mamá, bicho. Normalmente. Me resigno en el bollo de tu madre. Ahora, ya sí, trébate en el ring. Orlando, cabrón. Dile ahora, trébate en el ring. Exacto, trépate de ritmo, lo ha dicho conmigo, que tú vas a sonar la mierda, cabrón. Saludos, bendiciones, filósofo, al panel del chat. Estoy esperando a Subriel que se conecte, ya está en breve conectado. Y se escribe, lo pone. Qué gran cierre de año, no se vaya que viene Subriel a darle un bravo. Y lo pone, el cabrón ese cabrón, se escribe, lo pone. Cállate, respeta las opiniones de la gente. Así el bollo de la madre que voy a parir, así. Respeta las opiniones de la gente. Me tiré lo cubano, cabrón. Orlando, tú no hables mucho que tú apostaste en H. Estás loco. Mamá, ¿no? ¿Sí? Está en video. Está grabado, es lo malo. Pero me arrepentí. Estaba borracho. A Wookie te tenía, papi. Sí. Y yo iba a entrar ahora de castigo, no iba a entrar. Espérate. Pero entré por ti. Aquí entró. Actualmente el fucking mejor boxeador de Puerto Rico. Premio por este podcast de la revelación del año. El señorito Subriel. ¡Dímelo! ¡Fenómeno! ¡Cabrón, te quiero con la vida! Pues, ¿sabes cómo es? ¡Dímelo, Ojeda! ¡Dímelo, Subriel! ¡Esos cachetes están heavy! Yo no chistoro, pero ojeta. Los cachetes están llenos de festivos. comiendo, como cabrón. Oye, comiendo, era.
antes que todo, Subriel. Diablo. Felicitaciones por este gran año. De verdad que sí. Gracias, gracias. Bendiciones siempre. Qué bueno que todo lo que está pasando, que ya pasó más de un mes y todavía muchos podcasts y el algoritmo full te está favoreciendo en todos lados. Estás pegado en todos los podcasts, anunciadores, comentaristas, me alegra mucho. Te voy a preguntar primero que todo, ¿cómo estás pasando estas malditas Navidades? Ah, yo te voy a ser honesto, ahora mismo me recomiendo. Con mis tres babies. Ando con las tres hieras. Esta es la que me da dolor de cabeza. Jode con cojones. Bueno, imagínate, tú te vas para seis meses para México. Cuando tú llegues, tienes estos seis meses que has acumulado. No, y ya mismo me voy otra vez, ya mismo. A ver quién va a ser el próximo. ¿Hay una fecha tentativa? No, de ahí no te puedo dar, porque realmente ni yo sé lo que va a pasar. Pero okay. Sí sé que me voy pronto. Y tú sabes que cuando Yomi te dice vete, es que pelearon pues, 7 meses. Pregunta que te tengo, ¿tu contrato con la compañía promotora todavía sigue vigente o estás en agente libre ahora mismo? ¿Pero promotora quién? ¿Por el production? Con PBC, con la televisión. No, la televisión, es que mira, yo nunca firmé con ellos. Realmente, Juan Iván Orengo, mi promotor, es el que presta los servicios. ¿Sabes? Okay. Él siempre ha sido el primero. Okay, él es el que decide dónde y cuándo yo peleo. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Pregunta que te hago, Suriel. ¿La compañía te ha dado algunos nombres de próximos rivales de peleas que vayas a tener? Pues mira, realmente ni sé en qué compañía voy a pelear. Por suerte soy, ¿verdad? Estoy en cualquier canal. No. Digo, no, yo no. De rivales de tu compañía como tal, Fresh Promotion, whatever, okay, con quien tú estés. Okay. Tipos de nombre, de rivales que posiblemente sean tus contrincantes. O el organismo. Realmente, nombre concreto, ¿no? Nombrecito, papi, dale, dame algo. Es que no te puedo, ¿sabes? Creo que no quiero mentir, no me gusta mentir. Ok, de todos los que están ahí, todos los campeones, ¿con cuál es el más que a ti te gustaría guayar ahora mismo? Ahora mismo, el más difícil para mí. No, el más que tú quieras. No, no es el más difícil. ¿Con cuál te gustaría pelear de los campeones? No es el más difícil. Con cualquiera. Heini. Él boxea. El más Heini. Hoy las opiniones son diferentes, ¿sabes? Las opiniones son como el culo. Todo el mundo tiene una. Y no son limpios, como que era apestar. Todo el mundo tiene una. Pero Heini tiene algo que yo sé que le puedo sacar punta. Y es cuando le ponen, ¿sabes? Lo aprietan y le dan golpe. Él no asimila. Y tras que no asimila, es manilo. Y es cansón. Yo no voy a hablar de canción. Pero mira con lo manchengo, cabrón. Es que esa presión. No se cansó con lo manchengo. Ah, sí. Una pregunta. Yo siento que la distancia te va a hacer daño ahí. El movimiento creo que a él le va a hacer daño la distancia. Para le va a poner la yo creo que tú ahora mismo a Teofimo le das que yo. Y al otro, al pana tuyo. A Ronnie, olvídate, ese es fácil. Incluso yo te veo a ti ganándole esta de punta de 140 libras. Yo. Porque si él no te lastima, se va a lamber contigo. Y el punta se va a lamber contigo. Pero Heini, su estilo defensivo, en mi opinión, te va a dar muchos problemas. Así como yo lo veo. Y ojalá yo me equivoque. Yo quisiera equivocarme, pero así como lo veo. A los demás, tú los aplastas. Se los frizó. Sí, tiene una señal para ya. Tiene un en la cara. Ahí ya. A todos los demás tú los aplastas, pero Heini te da mucho problema. Es como yo lo veo. Te fuiste otra vez. Para mí ya llega un momento que todos son difíciles. ¿Sabes? Yo creer que le puedo pasar por encima a cualquiera, pues estoy pensando mal. Lo mismo es. Yo me perdí con un clase D, ¿me entiendes? Por decirlo así. Y todos vieron la batalla que fue. La primera y la segunda. ¿Sabe? Que yo no puedo subestimar a ningún oponente. Tampoco. Y creo que eso es lo que me va a mantener en el lente. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? 31.
¿Qué edad tú tienes ahora mismo? 31. Subriel. 31 en inglés. Porque Subriel, te pregunto, porque eso lo dijo Eddie Hearn. Tu equipo de trabajo, que tú tengas conocimiento, no tienes que decir detalle, ¿verdad? Se sentó con las tres promotoras a negociar. Pues mira, Yomi tiene algo bien especial y es que él no le rinde cuenta a nadie, ¿sabes? Él es su propio jefe. Y algo que no entienden en Puerto Rico, y si tú me preguntas a mí, no han hecho ningún promotor que haya hecho algún campeón en todas las épocas, es tener el poder que tiene Yomi sobre sus boxeadores. De negociar en cualquier compañía. A negociar. Yomi no va a través de otra persona. Y esa es la diferencia entre Yomi como promotor y todos los que han habido en Puerto Rico. No, y que ahora mismo tú puedes pelear por ESPN, por DAZN o por Amazon Prime, que es lo que viene ahora por ahí. Y sin ningún problema, que eso te beneficia a ti. Y que fue criticado Yomi por eso antes. Y ahora, al tiempo, le dieron la razón porque tiene la libertad de escoger a cualquiera campeón sin atarte a ninguno en estos momentos. Hacho, y lo más caro fue que le pasó el rolo a estos promotores que llevan más tiempo que él. Pero te voy a decir una desventaja sobre eso. Que, por ejemplo, una compañía como Top Rank no va a querer echarte el del con miedo de que si tú le ganas a Teofimo, él no te amarre. Posiblemente te mete una cláusula que si tú le ganas al del, tengas tres peleas más con él o dos peleas más con él. Que parte sí te va a beneficiar porque al fin y al cabo son peleas y dinero seguro. Y todo, pero esos contratos pues pueden bajar. Yo no sé si, ¿verdad?, tenga la libertad de expresar lo que voy a decir sobre Top Rank. Pero Top Rank no paga. No paga. La gente piensa que porque ellos tienen publicidad, promoción, tengas X cantidad en Instagram, eso es el valor que tú tienes como peleador y no estás equivocado. Ellos no pagan. Mira, una pregunta. Yo en mi pelea de título, yo te puedo decir que cobré más que un campeón defendiendo quizás dos veces o tres. En ESPN, en Top Rank. Gracias a Yomi. Mira, Subriel, te voy a hacer una pregunta. Dime, jefe. Y no me tienes que decir lo que te voy a preguntar, pero sí, me puedes decir, pero no. ¿En qué peleas te has buscado más dinero en lo que vas ahora en tu carrera? En lo que voy de mi carrera. 11, ¿verdad? Gracias a Yomi. Sí, pues leal. Cállate. Sí, pues leal. La de título. En la de Ponce León, Ponce, ¿verdad? En la de Jeremía. Exacto. Se supone que en esta hubiera ganado más, mucho más. Pero por cosas de verdad de que no sé qué pasó, pues. Pero le doy gracias a Dios. Pero ganó eso. Ganaste más. Ganaste más en esta, porque la exposición que tuviste en esta vale más que cualquier otra cosa. El dinero en exposición estoy contigo, coincido. Sí, ahí ganaste mucho. Pero en el billete no. O sea, en el banco guardado no. ¿Verdad? ¿A eso te refieres, no? ¿Cómo? Sí, pues no. Pero como dice Ojeda, sabe, el push que me dio, como bien dice Damián, lo que pasó, sabe, duré como, por decirlo así, dos semanas hablando de mí. Sea bien o mal, todavía. Estaba mi nombre vigente. Todavía. Eso para mí es cabrón, ¿sabes? Eso es, me siento, ya tú sabes. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Nos alegramos de que hayas terminado este año con una victoria más, de que estás implementando lo que tú quieras, a donde tú quieras llegar, y que obviamente tú quieres seguir en crecimiento, defendiendo, ganando más títulos mundiales en otros organismos. Así que, para mí, de mi parte, te deseo mucha feliz Navidad, próspero año nuevo, para ti, para tu familia, muchas bendiciones, y que este 24 te comas el mundo, y que este 24 nos traiga más gloria de los que nos trajiste en el 2023. Pero un futuro salón de la fama, sigue ahí trabajando.
Coño, coño, Eda, esas palabritas, uy. Coño, de verdad es que sí. Gracias, sí, no, Mancacho, de verdad, gracias. Y gracias a este fenómeno. Eso me motiva a seguir metiendo más cojones. Eso me ayuda. Déjenlo hablar, puñeta. Déjenlo hablar. Eso me da más motivación a querer seguir metiendo, trayendo, claro está, ¿verdad? Primero que nada, enfocarme más. Y sobre todo, traerle, ¿verdad?, a Puerto Rico más victorias, pero sobre todo que sean así como las que he llevado durante las últimas 5. Y me gustaría dar un mensaje, ¿verdad?, a la juventud, ¿verdad?, antes del mensaje, ¿verdad?, feliz Navidad, ¿verdad?, próspero año, bendiciones, salud ante todo. Al pueblo de Puerto Rico, muchas gracias. Sobre todo el gran apoyo, la buena vibra que me envían por Instagram. Realmente estoy sorprendido. Para haber perdido es como si nunca hubiera perdido. Y que vean mi caso, que lo tomen como ejemplo, ¿sabes? No solo es decir Dios, no solo es mencionarlo, ¿me entiendes? Sino que vean cómo Dios trabaja y obra. De hecho, hace quedar el ridículo al crítico, al que dice que no se puede. Y me gustaría que ellos me vean a mí como ejemplo de que en la vida todo es posible, siempre y cuando tengas a Dios, ¿verdad?, de primero. Pero sobre todo, trabajando arduamente, conociendo a personas finas como lo es Pedro Cruz y Juan Iván Orengo, que para serte honesto, no es que yo quiera ponerlos a ellos en comparación con los promotores que han habido en Puerto Rico, pero son unas personas realmente que cualquier boxeador desearía. Y te lo digo con el corazón en la mano, y no porque estoy en este momento, ¿sabes? Ellos me ayudaron a mí a salir de un caso que tenía federal, que estaba bajo fianza. Y gracias al trabajo que ellos hicieron, el tribunal me dio probatoria 6 años, perdón, y me lo quitaron a los 2 años. Y hoy en día, gracias a Dios, soy campeón. Me cogieron con una pelea que haz de cuenta que es como si no la hubiera tenido. Y realmente, así como yo, Emanuel Rodríguez, Santiago, ojo de Alfredo Santiago, que ojo, y todos los boxeadores que tiene la escuadra, cada uno ha hecho, ¿verdad?, en su terreno, con su habilidad, lo que ha podido. Hay unos que no han despuntado del todo, pero ya pronto se les va a dar la oportunidad. Y de corazón, que siempre tengan fe, hermano. ¿Sabe? No permitan que las personas negativas que trataron y no pudieron, les quieran sembrar las dudas que ellos tuvieron en algún momento para que ellos puedan seguir con su sueño. Siempre estén enfocados en su sueño. Y si lo sueñas, es porque lo puedes lograr. Matías, gracias por la palabra. ¿Te puedes quedar 2 o 3 minutos con nosotros para leer los comentarios que están saludándote y eso? Claro que sí. Si tú supieras que después de esta Yomi me voy a prender, porque yo entré a fuego así. Pero yo creo que, no, yo creo que Yomi y más Pedrito me quieren bastante. Yo creo que ellos me aprecian bastante. Vamos a ver qué dice aquí. Hombre es leal. Matías le da knockout a Teófimo, dice Raymond Velázquez. Dice, es mejor coger 3 tiros que pelear con Subriel, dice Carlos Layo. Aarón Ramírez, te mereces lo que te estás viviendo, Subriel. Qué lindo. Los wow, gracias. En el año nuevo. Tú, cabrón, estás comiendo pollo, cabrón. No, esto es Creepy Tender. Haney es el menos que pega de todo. Le va a pasar como a Haskins, dice José Velázquez. Le da problemas en 7 y en el 10 lo mata, dice Edwin Cintrón. Subriel es un guerrero Zulu. Le da knockout a todos. Vamos a ver qué dice por aquí. Muy cierto lo que dice Ojeda. Haney es complicado. Dice, es más, Jeremías le mete las manos a todos los campeones. Entonces, vamos a ver qué dice por aquí.
yo he visto, hablando de la popularidad que ha cogido, dice, yo he visto videos de gente practicando el estilo de Subriel. Mira para allá, mira para allá. Les voy a dar un consejo, no hagan eso, que van a terminar escribiendo su nombre para poder presentarse. Saludos, familia, desde San Antonio, Texas. Subriel, campeón, mándame un saludo, dice Juan Linares. Mira, Juan Linares, estamos activos, papi. Muchas gracias por el apoyo, bendiciones. Salud ante todo y próspero año nuevo. Dice, usted le gana a todos los 140 por ahí. Dice aquí, usted nunca perdió. Este cabrón tiene un nombre, cabrón. Solo fue un descuido. LeBron James dice que te ama. Matías, te cabrón, ¿te ama a Matías o a mí? Dime. Tú me dijiste que mamaba. Y ahora, Matías. Saludos. Tú eres pesadil, cabrón. Tú eres pesadil. Saludos a todos. Subriel, arráncale la cabeza. Tus fanáticos estamos al 100. Pa'lante, campeón. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias. Subriel, el rompehuesos Matías. No, no te creas. Ese que dijo eso. Ajá. El Gachev, en el segundo, tercer asalto, terminando el asalto, brother, le meto un fuetazo por abajo y en corto, Tacho me hizo... Y yo lo miré como que hecho, le dije al árbitro. Y me fui contento. ¿Qué te dijo él cuando tú estabas haciendo así? Diablo, coño, ahí me la pusiste difícil. Yo no soy inglés, voy a saber, algo, voy a saber el idioma de él. Coño, coño, me está vacilando, ¿verdad? Mira, una hora 18, este clip tiene que ir. Mira, ya, no, Dios. Es que te empezó a hacer así y ese le pegó como que como cabrón, que... el Gachet no habla inglés, este no sabe inglés, ¿cómo se van a entender? Pero ya, yo entendí que él dijo que no que subir no hiciera así, Ah, coño, pues un caripelado. Si fue eso lo que dijo, se lo hicimos ahí rapiado para que vacile. Sí, me aguantó como seña. Tres veces. Orlando habla seña. En mejor palabras, estás pegado, Subriel. Bendiciones. Subriel tenía 30,000 seguidores en Instagram antes de la pelea y actualmente tiene como 78,000 después de la pelea. Se le duplicaron los seguidores en Instagram. Ah, qué bien, cabrón, mano. Y natural. Que no fue que alguien me subió, o orgánico, sea... Orgánico, orgánico. Esa es la palabra, exacto. Orgánico. Subriel, se les quitan todos, está duro. Mira, Subriel, alguien de México te quiere mandar saludos. De Chihuahua. Chihuahua. Subriel es una máquina de destrucción masiva. Subriel, el caballete. Subriel, la máquina. Está pegado. Dice Alfredo Mejía, yo guanteé con Subriel varias veces y en verdad tiene pegada demoledora. Y esa que yo soy más pesado. Éxito, te deseo los mejores. Le ganas a todos, dice Alfredo Mejías. Oye, saludos, Alfredo. ¿Tú lo conoces? Bendiciones. Sí. Qué bustero, cabrón. No, no, serio, serio. Él es blanquito, fuertecito, él, claro que sí. Dice, él debutó, de hecho, sí. Dije, Caballería TV dice, no es crítica, sino es una curiosidad. ¿Hay alguna razón de por qué él entra frío y sus peleas han en contrario de otros que hablan de su defensa? Para mí no es mala, pero ¿por qué entra frío? Saludos, campeón. Ah, Johnny, yo sé, mano. ¿Sabes qué yo sé? ¿Sabes qué es lo que yo voy a tener que comer pica, a ver si no sé? Porque yo pienso que tú estás viendo yo. Tú estás, como todo, son asaltos de estudios. Entonces, para mí, tu fortaleza es después de 4 o 5 asaltos. Para mí, tú estás midiendo, yo en mi mente, ¿verdad? Velocidad del rival, manías del rival, pegada del rival, ángulos de golpe del rival, distancia del rival. Para mí, tú inconscientemente o tal vez conscientemente, trabajo, tú estás midiendo eso, porque mientras más se alargue la pelea y mientras menos tú te arriesgues al principio, no tienes ese margen de error
de que para mí lo único que a ti te puede desfavorecer en una pelea es que te lastimen en los primeros asaltos. Si tú vas más precavido, puede que pierdas los asaltos, pero no te lastimen. Pero tú después recuperas eso, todo ese terreno tú lo recuperas después de 4 o 5 asaltos. Tan es así que se te quitan. Por eso es que yo creo que aunque entres entre comillas frío, es el trabajo excepcional. Creo que con un Heini tal vez deberías entrar un poquito más agresivo, porque es un tipo que se va a lastimar con su pegada. Es lo que creo yo, hablando como los locos. Te voy a ser honesto sobre esa pelea. Te la voy a resumir para cuando se dé. Si quieren, guarden el clip. Si quieren, guarden el clip. La pelea es 12 asaltos. Yo en lo personal, gracias a Dios, tengo una mentalidad bastante fría. Y es que yo no llego a 12 asaltos. Yo puedo perder 5 asaltos. Tengo suerte de que con un golpe cambio la pelea. No necesariamente tiene que ser que lo noquee y que le cuenten 10 y se acabó la pelea. Les cambio el semblante. Es cuestión de colocarlo. Uh-huh. Y yo sé que si yo tiro 100 golpes, uno tengo que dar. ¿Sabes? Normalmente yo me preparo para tirar que 90, 100. A Heini, los primeros 4 asaltos, él se va a curar conmigo, pandereta conmigo. Y cuidado que yo no le robo un asalto, porque un golpe cambia la pelea. Ahora, mientras él esté curándose, yo lo voy a estar cansando y él ni cuenta se va a dar que está entrando en mi juego después del sexto. Yo lo voy trabajando los primeros 4, haciendo que él caiga en mi juego. Él me los va a ganar. No me va a tirar. A mí, gracias a Dios, a mí nunca en mi vida me han tirado. Y tengo 31 años y ya ustedes han visto mi estilo de pelea. Después del 5º asalto, cuando yo apriete las tuercas, ya él no va a ser el mismo que empezó los primeros 3 asaltos. Ya. Él no puede tener la condición para 12 asaltos moverse como los primeros 2. Es imposible. Pues, esa es mi mentalidad. Ojeda tiene un punto que también para mí es válido. Él dice que muchas veces tú te tienes que parar para meter tus manos. Y en algún momento de la pelea, pues, Heini va a estar lo menos parado. Pero yo también digo que se va a tener que parar en un momento dado porque él no va a tener las mismas piernas al principio que después del 6. Yo creo que tú resumiste la pelea con Teofimo. ¿Qué? En mi opinión, esa va a ser la pelea con Teofimo. Y después de 10 asaltos, Teofimo no se mueve como... Sí, pero Teofimo no se mueve como Heini en la vida. Pero por eso te digo, pero él sí se va a parar. Y a él sí tú le vas a meter las manos. Y a él sí tú le vas a romper los huesos. Y después de round 5, yo creo que Teofimo se murió. ¿Cagó? Pero Heini es un poquito más complicado. ¿Cambiando? No, está diciendo Teofimo. Tú estás mal, Orlando. Espérate. Tú has calculado el volumen de golpe que tira Heini por asalto. Poquito, 30 golpes por asalto. ¿Con qué tipo de boxeador los tira? Sí, pero lo que pone en duda, es que yo entiendo en parte, Ojeda, es que para tú lanzar los golpes tienen que tenerlo a distancia y pararte con él. Exacto. ¿Cómo tú vas a contrarrestar que un tipo esté moviendo y es incómodo? Y todos sabemos que echando para adelante prácticamente vas a tener que estar corriendo y tirando los golpes. Esa parte es difícil, ¿no? Yo creo que... Voy a ser honesto. No la voy a contestar porque no tengo un libro para colorearlo. ¿Sabes? Él no está de frente de mí para yo hacer mi trabajo, ¿no? Ajá. Pero yo tiro hasta brincado. Si te fijas, yo nunca he tirado un golpe seco, fuerte, como se supone que es el golpe. Ajá. Yo los tiro corto, como salga. Yo nunca me paro plantado. El día que yo me plante, se supone que no se levante. Te lo juro. Pero yo creo que tú ya... Tu gran jab va a ser tu amigo en esa pelea. Ese jab tuyo tiene que venir amolado en esa pelea, si se da. Que ojalá se dé. Ojalá se dé. Nada, para terminar y no consumirte tanto tiempo, que sé que estás con tu familia. Y para que sigas comiendo el pollito que estás comiendo. Sé que estás con tu familia. Ay, no termino. Dile,
dile algo a tus fanaticadas antes de irte y te agradezco yo de corazón que hayas tenido la iniciativa para entrar en el podcast y darle un poco. Dile algo a todas esas que te están escribiendo y te están dando buenas vibras, por favor. Yo, realmente, yo en lo personal estoy bien agradecido. Para ser honesto, no esperaba el apoyo que hoy día me están brindando, ¿sabes? Realmente contaba más con mi barrio, Maternillo, ¿sabes? Que eso nunca me han dejado. E incluso cuando perdí, estaban ahí conmigo, ¿sabes? Hombro a hombro. Y ver lo que está pasando, para ser yo honesto, no lo creo. ¿Sabes? Estoy todavía como que, coño, ¿será cierto? Es como bien dice, el Instagram, Nacho, subió a las millas. En una pelea que yo mismo decía, no sé qué ven aquí. ¿Sabes? Yo no lo veía como mucha gente lo veía. Pero cada quien, ¿verdad?, tiene su manera de tiene su opinión, para decirlo así. Pero yo en lo personal estoy contento con mis fanáticos porque me apoyan. Y mano, a pesar de todo, yo siempre estuve representando a Puerto Rico. Uh-huh. Aunque no caiga la bandera, siempre está en mi corazón. ¿Sabes? Eso no lo duden. Y de mi parte, lo personal, del orgullo de Maternillo, pueden esperar siempre peleas que el que esté tomando no se descuide porque se va a perder algo emocionante. Tiene que estar siempre pendiente a la televisor. Y en mi próxima pelea, mano, que esperen. En mi próxima pelea, que esperen uno más días, ¿sabes? No esperen menos de mí. Bueno. Y gracias de corazón. Primero Dios y salud. Van a ver un subir el Matías por largo. Yo otra vez te digo antes de irte, gracias. Gracias por siempre confiar en esta plataforma, que siempre es que te digo, sé que a veces hay que dar una media vuelta por allá y pasarle la mano a dos o tres, pero siempre has dicho presente y yo te agradezco eso. Que te vimos desde cero y te estamos viendo ahora en tu fruto y yo espero que este 2024 por lo menos te haga lograr a que no tengas preocupaciones financieras en tu futuro. Porque eso es lo que estamos buscando ahora. Ya somos campeones, ya estamos dando pasitos para los legados, buscar libertad financiera y ojalá te llegue pronto, de verdad, Subriel. Ya ahí está, ¿verdad? De la mano de Dios. Yo siempre lo he dejado todo en sus manos y que sea su voluntad. Él es quien da y quita. So, si él cree que estoy preparado para eso, que llegue, amén. Gracias, Subriel. Te voy a dejar con tu familia. Se te agradece un montón. Te queremos mucho y te deseamos. Bendiciones, campeón. Mucho. Te quiero con la vida. Éxito. Muchas gracias, mi rey. Bendiciones, vamos allá, bendiciones. Salón de y felicidades. Estamos activos. Bye. Diablo. Qué programazo, hijo de puta. Ya, no tenemos que hacer más nada. Tenemos que enganchar. Si metemos la mano aquí, nos jodemos. Acho, la matamos ya. Faltan 40, casi 45 minutos para una hora y 30 minutos. Estamos en una hora y media. Nada, gracias a todos. Recuerda que cosas como estas, improvistas, como entrar campeones mundiales, que comenten como lo hizo el señorito Oscar Collazo, como lo acaba de hacer Subriel Matías, acaba de entrar. Esto va a pasar desde el año que viene en YouTube. El que no se suscriba, se lo pierde. Se lo perdió. Es gratis, cabrón. Le recomiendo que se suscriban, por favor. El filósofo del boxeo. La campanita. Suscríbanse, denle like para que el algoritmo me ayude. No tengo que demostrar ya nada en Facebook. Ya quedó claro en estos últimos 8 o 9 meses. Duro. No hay chance. Quiero nuevos retos. Quiero conquistar YouTube. Así que ya, con la ayuda de Orlando, con la ayuda del maestro, si seguimos con él el año que viene, ojalá que sí, me encanta como opina este. De verdad que sí. Maestro. Seb, que también es parte del programa, que no puedo estar hoy. Nos vemos el 10 de enero. Gracias a todos por todo lo lindo que ha pasado en este podcast todos los miércoles desde hace qué sé yo cuántos meses. Así que gracias, maestro. Gracias, fenómeno. Redes sociales, los dos. Maestro. El filósofo, por YouTube. Gracias, maestro. Fenómeno. El filósofo, por YouTube.
Gracias, cabrones. El filósofo del boxeo por YouTube. No quiero más gente. Lo quiero, hermano. Lo quiero con la vida. Solamente YouTube, tal vez en Instagram. Bendiciones. Feliz año nuevo a todos. Gracias. Feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Los quiero a todos.